Los juegos tuvieron gran trascendencia en la vida colonial de América. La rayuela chilena, con la llegada de los españoles, fue un juego rápidamente adoptado por mestizos y criollos. Estos los perfeccionaron e incorporaron el cuadrillo arcilloso, la lienza y los tejos circulares de fierro. En 1948, la rayuela fue declarada Deporte Nacional Recreativo, símbolo cultural y patrimonial de Chile. Es muy popular en las ramadas durante las fiestas patrias. Cada 19 de julio se celebra el Día del Rayuelero. El volantín. No se puede señalar con precisión la fecha de la introducción del juego en América. Lo que sí es cierto es que en el siglo XVIII en Chile se hizo moda de este juego para niños y adultos. El volantín, más que un entretenimiento en nuestro país, era una pasión popular. El trompo. Es uno de los juegos tradicionales favoritos de nuestro país. Generalmente eran hechos por artesanos y construidos con madera de espino. Se buscaba la madera más resistente para las duras pruebas a las que era expuesto el juguete. El diseño del trompo ha variado. Primeramente eran cónicos. Luego empezaron a fabricarse con otros estilos, como el trompo taguas, puntudos abajo y abiertos en la parte superior. Otros juegos típicos de nuestro país son el luche, el palo encebado, las bolitas y el emboque.